Un equipo internacional de científicos ha detectado en las nubes de Venus trazas de una molécula poco común, la fosfina, indicativa de la potencial presencia de vida en el planeta. Y es que en la Tierra, este gas es producido por microbios que habitan en entornos libres de oxígeno. Los astrónomos han especulado durante décadas con la posible existencia de estos microorganismos en las nubes altas de Venus, lo cual flotarían libres de la superficie abrasadora, pero que necesitarían de una muy alta tolerancia a la acidez. La nueva investigación, publicada hoy en la revista Nature Astronomy, podría apuntar a tal vida aérea extraterrestre. Cuando tuvimos los primeros indicios de fosfina en el espectro de Venus, fue un shock, afirma un comunicado del Observatorio Europeo Austral. Eso, por las siglas en inglés, el responsable del equipo, Jenny Grivis, de la Universidad de Cardiff, Reino Unido. Esas primeras observaciones fueron llevadas a cabo en el año 2017 mediante el telescopio James Clerk Maxwell, situado en Hawái. El grupo buscó confirmar los datos mediante tecnología complementaria, algo que fue posible en el 2019 gracias al ALMA, un radiotelescopio más potente situado en el desierto de Atacama, en Chile. Ambos aparatos miden la composición de ondas que emiten los diferentes materiales, los diferentes espectros. Un equipo que incluye a los investigadores de Reino Unido, Estados Unidos y Japón estimó a partir de las marcas obtenidas en los espectros que la fosfina existe en las nubes de Venus en una concentración muy pequeña, solo una veintena de moléculas por cada 1,000,000,000. A partir de aquí, realizaron cálculos para ver si estas cantidades podrían provenir de procesos naturales no biológicos en el planeta. Algunas posibles explicaciones para su presencia incluían rayos, volcanes o minúsculos meteoritos, pero ninguna de esas fuentes podría generar la cantidad suficiente. Sin ningún proceso químico conocido puede explicar la fosfina en la atmósfera superior de Venus. Entonces, debe producirse mediante un proceso que antes no se consideraba plausible para las consideraciones y las condiciones de Venus. Esto podría ser fotoquímica o geoquímica desconocidas, o posiblemente vida, explican los autores en el artículo. Para la producción de este gas, compuesto por 3 átomos de hidrógeno y 1 átomo de fósforo, las bacterias de nuestro planeta toman fosfato de minerales o material biológico a los que añaden el hidrógeno. Probablemente, cualquier organismo de Venus sería muy diferente a sus primos terrestres, pero también podría ser la fuente de la fosfina detectada en la atmósfera. El equipo cree que su descubrimiento es significativo porque pueden descartar muchas formas alternativas de producir la molécula recientemente detectada, pero reconocen que confirmar la presencia de vida necesita de mucho más trabajo. Aunque las nubes altas de Venus presentan agradables temperaturas que hasta 30 grados centígrados son increíblemente ácidas, alrededor del 90% de su composición es ácido sulfúrico, lo que el planeta, probablemente importante para cualquier microbio que intente sobrevivir en ese entorno. Leonardo Testi, astrónomo del ESO y director de operaciones europeas del ALMA, quien no ha participado en el nuevo estudio, declara en el comunicado que la producción no biológica de fosfina en Venus está excluida por nuestra comprensión actual de la química de la fosfina en las atmósferas de los planetas rocosos. Confirma la existencia de vida en la atmósfera de Venus sería un gran avance para la astrobiología. Por lo tanto, es esencial dar la continuidad a este emocionante resultado con estudios teóricos y observacionales con el fin de excluir la posibilidad de que la fosfina en planetas rocosos también pueda tener un origen químico diferente al de la Tierra.